Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. En el día de hoy estaremos viendo cómo programar a Photoshop para que nos haga múltiples archivos a partir de un documento base. Dale el intro. Muy bien. Nuestra meta es algo fácil y sencillo. Nosotros vamos a crear un documento base para ese documento tomarlo como referencia y crear otros archivos, los cuales van a tener diferentes elementos. Entonces vamos a usar eso en Photoshop y esto nos va a permitir que automatizar el proceso y en vez de durar 30 minutos creando, no sé, 50, 100 archivos, pues que uno a partir de uno, pues uno haga, ¿verdad?, un lote de archivos en menos de 5 minutos. Entonces el proceso es el siguiente, bien facilito. Muy bien, ¿cuál es la misión aquí? Es bien fácil y sencillo. Simple y llanamente, nosotros vamos a crear múltiples archivos a partir de este documento base. Este diseño es para unos t-shirts para el cumpleaños de Sofía. Entonces en los t-shirts van a ir diferentes nombres. El nombre del papá, de la mamá, de la tía, de la madrina, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de crear muchos archivos solo con esa variable, se crea uno solo y se automatiza el proceso. ¿Cómo? Bien fácil. Lo primero es crear una base de datos usando Microsoft Excel. Y aquí creo una variable que se va a llamar nombre, que obviamente va a tener los nombres de los familiares de Sofía. Entonces se procede luego a escribir los nombres. En este caso yo voy a escribir tía y la duplico varias veces, específicamente esa variable. ¿Por qué? Porque hay tres tías. Déjame ver. 1, 2, 3, 6, 7. Hay 11 tías. Dios mío, ¿cuántas tías son? Sofía tiene 11 tías, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces lo mismo hago ahora con los tíos. Los tíos son 3 tíos. Tío, él. Tío. Y son 2. La abuela. La abuela. La bisabuela. El abuelo. Una vez que yo tengo ya las variables definidas, procedo a guardar esto como un documento de texto importante. Le doy archivo entonces y selecciono guardar como, elijo un destino, en este caso lo voy a guardar en el desktop, creo una carpeta, le pongo cumple de Sofía. Y entonces, cumple de Sofía. Y aquí voy a guardar este archivo. Por importante, seleccionamos el tipo de archivo texto delimitado por tabulaciones. Selecciono esto y le doy a guardar. Le doy que sí y ya cierro esto. Muy bien. Luego entonces pasamos a Photoshop y vamos ahora a tomarle esa base de datos para crear los múltiples archivos del cual le había hablado. Es bien fácil como dirigirnos a imagen, variables, definir, y aquí entonces en la variable, en la capa, perdón, que se llama variable. ¿Cuál es esa capa?
Bueno, es esta capa que tiene el nombre. Usted le puede poner un nombre que usted pueda identificar, la variable, nombre, nombre de familia, lo que ustedes quieran. En fin, un nombre que ustedes puedan identificar la capa. Y si gusta también ponerle un color, clic derecho y le ponemos un colorcito, un label. Entonces, ya esto explicado, vamos a imagen, variables, definir. Y de todas estas capas, ¿cuál estaremos tratando? De todas estas, que es lo mismo que hay aquí, la variable que tiene los nombres. ¿Cómo se llama? Variable. Le puse así para no confundirme. Entonces aquí le pongo el nombre de la variable en mi documento de texto. Si se me olvidó, yo puedo entonces abrirlo. ¿Dónde está? En el de este, una carpeta que se llama cumple de Sofía. Doble clic. Y se llama nombre. Tiene que ser exactamente así importante. Si usted lo puso con la primera letra en mayúscula, debe de ponerlo así mismo. Si no quiere confundirse, lo que hace es clic derecho, copiar y lo pega exactamente aquí. Y así todos somos felices. Le doy a siguiente. Luego ahora, en la casilla 2, selecciono el archivo y donde puedo hacer este proceso en importar. Busco ese archivo. ¿Dónde que está? Está en el desktop. Recuerden, ¿a dónde? En la carpeta que se llama cumple de Sofía. Ahí lo ven. Y este es el documento de texto que lo creamos previamente en Microsoft Excel y lo convertimos en ese formato. Le damos a cargar. Le damos OK. Y ya eso es todo. Si yo le doy ahora a imagen, aplicar, vemos que ya tenemos, miren, diferentes archivos. Miren, estos son vista previa. La tía, la tía, la tía. Recuerden que son como 50 tías. Pero creo que si le damos aquí, ya cambió el tío, la abuela. Bien. Y listo. Aquí aprovecho y puedo hacer algunos cambios. Porque veo, ¿verdad?, que algunos nombres están chocando y eso no es recomendable. Los textos deben de ser legibles. Entonces lo pongo un poquito más abajo. Te lo pongo un poquito más para acá. Un poquito más pequeño para que exista legibilidad. Y ya. Pero todavía no están convertidos los archivos. Bien, este es el proceso final y es bien fácil como lo otro que hemos visto. Tan fácil como dirigirnos a archivo, exportar, exportar conjunto de datos como archivo, seleccionar un destino. En este caso voy a elegir la carpeta de cumple de Sofía. Nótese que esa carpeta no tiene nada. Vamos a verla actualmente. Esa carpeta solo tiene el documento de texto. Automáticamente, cuando yo exporte, aquí van a aparecer los múltiples archivos del cual estaba hablando. Entonces, vamos a hacerlo. Le doy aquí, Select Folder. Le doy OK. Y ya comienza el proceso. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Háganle un close-up, un acercamiento. Se están creando los archivos automáticamente usando esa técnica. Ya eso es todo. 17 archivos creados. ¿Qué le parece? Poco. Y si usted va a hacer unos carnets, por ejemplo, de 100 gente, o unos diplomas de 200 gente, o lo que usted quiera, este proceso sirve para cualquier proyecto. Así que espero que le haya gustado y, sobre todo, que lo puedan poner en práctica. Dios le bendiga y chao, chao. Ya, no se me queda nada. A decirle que se suscriban, que miren este video que está aquí y nos vemos en el otro video tutorial. Ahora sí nos podemos ir en paz. Bye, bye.